Sí. Uy. Estaba entrenando con Zé Cabaleiro. Sí, me gusta mucho. Es muy legal. Sí, Sim. aquela verdade. Está bem. Sí, tengo muchas ganas de ir para lá, para o Brasil, para visitar a los amigos. Tengo mucha saudade de ellos. De ¿Tienes amigos de. amigos en norte de Brasil y sul Sí, de tengo Santa Catarina, no? en Santa Catarina, tengo en Bahía, Salvador de Bahía, Sí. Santa Catarina del Sur, en Río de Janeiro. Ay, sí. Sí, me gustaría verlos ellos en Chapada de no sé dónde, Chapada de no sé qué. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Luis nos dice así, estamos en línea en Facebook y YouTube. ¿Está bien? Perfecto. Luis Fernando, ¿confirma a transmisión? Ainda não confirmo. Luis Henrique confirma. No YouTube, no Facebook. Também. Tá bem. Ele é a nossa equipe backup de hoje. O Ricardo já deu ok, então vocês estão ouvindo. Ok. Bom, boa tarde a todos. Buenas tardes a todos. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos. Me chamo Ana Carolina, soy conservadora de materiales arqueológicos y etnográficos y también soy cofundadora con Luis Enrique, que me acompaña aquí hoy del Instituto de Conservación y Restauro Pachamama. En este momento brindamos cursos de conservación y restauro en español y portugués, también para los amigos de Brasil y Portugal. Y más que cursos, queremos difundir siempre un espacio de intercambio de experiencias, de contactos entre profesionales de América Latina. En este momento tenemos un curso disponible de teoría de restauración arquitectónico y vamos a tener otros temas muy prontos. Y quiero siempre pedirles que desde ahora hagan like en nuestra página de Facebook para que ustedes siempre reciban informaciones nuestras sobre nuestros cursos, eventos, promociones y eventos como este de nuestra conferencia de hoy. Y quien está en YouTube, por favor, inscríbase en nuestro canal. Empezamos también ahora nuestro primer ciclo de conferencias internacionales organizados por Factor Cultura, Instituto de Conservación y Restauro Pachamama y de la Veris Conservaciones. Ese evento se llama Especialistas y Experiencias en la Conservación del Patrimonio Cultural. Y todos los miércoles, ya lo saben, tendremos un profesional de la conservación compartiendo aquí experiencias, estudios de caso desde Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y otros países. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestro Facebook y también por YouTube, que al final de la presentación vamos a tener un espacio para conversaciones y quién está nos assistindo, fala português, pode deixar suas perguntas também nos comentários em português. Luiz, queres apresentar nosso invitado de hoje? Onde vas? Não, ele se foi, então apresento eu. Alexei Farfantino, bem-vindo, como estás? Muchas gracias, muy bien. Aquí estamos. Todo bien, Alexei, muy contento. Todo bien. Alexei habla un poquito de portugués y vamos a entrenar un poco hoy. Alexei va a contarnos un poco más sobre su experiencia conservando lienzos. Preséntelo entonces. Alexei es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Artes de arte Diego Quispe Tito, con numerosas exposiciones individuales por Perú y extranjero también. Su segunda especialidad es en conservación y restauro de patrimonio cultural de bienes muebles y muebles. Tiene especialización en Brasil e Italia.
También es diplomado internacional en conservación y restauración de bienes culturales muebles y de museología y gestión cultural. Él ejerció la docencia en diferentes centros de capacitación superior y trabajó desde 7 años en Ministerio de Cultura Lima y Tacna. Es un profesional en permanente investigación, ejerciendo su especialidad y restaurando bienes culturales. Alexei, por fin, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer ciclo de conferencias internacionales. Muchas gracias. Es un placer aquí poder trabajar y también compartir con ustedes un poco de conocimiento, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Uh-huh. Si quieres empezar. Ya. ¿Se ve? ¿Diapositiva? No aún. Bajo las colas. Entonces, ¿cómo? Excuse me. ¿Ahora sí? No. Vuelto. ¿Dónde está tu ayudante? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero agradecer al Instituto de Conservación y Restauración Pachamama por la oportunidad que me brindan en este momento de poder compartir un poco de mi experiencia en el campo de lo que es la tipología de pintura de caballete o pinturas sobre lienzos, ¿no? En este caso, voy a hablar sobre mis experiencias en torno al develado y la limpieza de la capa pictórica, ¿no? Y bueno, vamos a ver estas primeras escenas que nos hablan mucho, digamos, de una realidad del Perú que tenemos, del Perú profundo, en la zona surandina, que a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Cultura y muchas entidades extranjeras, en este caso el convenio Perú-España con la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la cual yo me inicié mis primeros trabajos en restauración, con ellos me formé inicialmente, ¿no?, en el año del 2001, hicimos un trabajo de inventario y catalogación en el templo de Huanuquite y vimos esta condición en este estado en el que encontramos muchos de los lienzos, cómo estaba esta iglesia, que, como les digo, es el estado general en el que mayoría de los lienzos, los templos y las iglesias rurales se encuentran aquí en el Perú. A pesar del trabajo continuo que ya por más de 50 años que tiene el Ministerio de Cultura restaurando, ¿no?, quedan muchas iglesias y templos por restaurar. Y como les digo, muchas veces son estas las condiciones en las que encontramos muchas de estas obras de arte, ¿no? Como vemos, muchos lienzos, muchas de estas pinturas se encuentran expuestas a chorreras de agua, por humedad, porque muchas veces el techo ha sido vencido por las lluvias, ¿no? O como esta figura del medio, por ejemplo, tenemos lienzos que han sido enrollados. Este lienzo, por ejemplo, formaba parte para cubrir lo que son las balaustradas en el presbiterio, ¿no?, en el interior de la iglesia. Luego tenemos aquí, en el costado igualmente, cómo han sido almacenados, ¿no?, de una manera muy inadecuada. Tenemos aquí igualmente otro lienzo de formato grande, ¿no?, en el que está presentando muchas roturas a nivel del soporte, prácticamente ya un 80% de la pintura prácticamente ya no es visible debido a la presencia de sales cristalizadas, a la presencia ya la pérdida de la capa pictórica, ya sea por la humedad, ¿no?, absorbida por estar expuesta en estos muros con bastante humedad. O igual también tenemos en los depósitos, aquí por ejemplo vemos que este es el resultado del colapso del techo, ¿no?, en una de las torres del campanario. Entonces vemos cómo
parte del retablo y muchas piezas están ahí aplastadas entre la tierra y fragmentos de lo que fue el techo anterior, ¿no? Entonces, esto es frecuente encontrar en muchos de los templos de la localidad. En este caso, el templo anterior que vimos es de Guanoquite, que está en la zona de Paruro, a hora y media, 2 horas de Cusco. Este ya también es el templo mayor de Colquepate, en Paucartambo, que está ubicado igualmente a 2 horas y media. Ya también esto es camino para parte de la selva, ¿no? Este templo se caracteriza por tener un 80% de pintura mural, en este caso, ¿no? Y solamente un 20 o un 15% es en lienzo. Pero, bueno, nos no sirve para mostrar un poco cómo es la realidad en la que muchos de los compañeros, así como yo, cuando hemos venido a restaurar estos sitios, los hemos encontrado en estas condiciones, estos templos, ¿no? En la primera imagen tenemos una escena del Evangelio, en el presbiterio, ¿no? Y vemos igualmente cómo el producto de las chorreras, de las lluvias, de las goteras de agua, ha generado, pues, la pérdida de la capa pictórica. En la imagen del medio tenemos lo que es la imagen del púlpito y la escalera de ingreso, ¿no? Como parte ya de la pintura prácticamente ya se ha desprendido y ya se ha perdido, ¿no? En la parte de atrás del muro podemos ver incluso, como también es muy común en estos templos, que muchas de estas pinturas tienen varios periodos de ejecución, ¿no? Entonces muchos han sido repintados posteriormente, incluso en 3 oportunidades, ya que si hacemos un poco de historia, en el año de 1650, 1630, el arzobispo Mollinedo y Angulo, un gran mecenas del arte que promovió las artes, ¿no? Y prácticamente él mandó adornar muchas iglesias, y él manda repintarlas, ya que él, a la llegada de España, América, ve que nosotros todavía estábamos con un estilo casi renacentista, ¿no? Producto de la llegada de la conquista en 1532. Entonces, ella venía con una moda del barroco. Entonces, él dice, no, esto no era de su agrado, y manda repintar ya con una temática más barroca, ¿no? Entonces, vemos cómo por el proceso del tiempo y el deterioro, estas capas posteriores se han ido cayendo y dejando tras luz las capas anteriores de pintura de los primeros tiempos, ¿no? Igualmente acá tenemos en la última escena, tenemos otra escena ya también este es del Evangelio, del presbiterio, ¿no? Donde igualmente en la parte inferior, en la parte de la puerta, ya la pérdida es en una mayor cantidad, está ennegrecida por producto de las velas. Hay que recordar que estas iglesias, a diferencia de muchas partes en Europa, las iglesias todavía acá son muy vigentes, la religión católica, es muy vigente aquí el uso, ¿no? Y la continuidad de la tradición religiosa. Entonces, mucha gente viene al interior y prende velas, siriones. Los siriones son estas velas gruesas que tienen un diámetro casi de 7 centímetros de grosor por una altura de 1,5 metros, ¿no? Entonces, y unos pabilos muy gruesos que ennegrecen prácticamente en el proceso de la combustión, ennegrecen los muros, ennegrecen también lo que son la superficie de las pinturas, ¿no? Ya sea en los muros, ya sea en los lienzos, ¿no? Tenemos aquí otra figura, ¿no? En una característica de este templo de Paucartambo es la representación de los santos anacoretas, ¿no? Y vemos cómo prácticamente una chorrera por la causa de una gotera en el techo prácticamente ya ha lavado la pintura, ¿no? Luego, en el año de 2013, tenemos el templo mayor de San Bartolomé de Tinta, ¿no? Que está en una zona mucho más cercana al pie de la carretera, se podría decir, a la ruta que va hacia Bolivia, ¿no? Entonces, por ende, es una zona en la cual hay un mayor mantenimiento, a diferencia de los otros templos que hemos visto, ¿no? Pero igualmente vemos una forma inadecuada de cómo están preservados y guardados estos lienzos, ¿no? Cómo han sido depositados. Tenemos aquí a los pies
un Santiago Matamoros, tenemos aquí lo que es el burrito, ¿no? El asno, que sirve de entrada pues, para el Domingo de Ramos, ¿no? De cómo está siendo guardado. Luego tenemos aquí en la escena rectangular más grande, tenemos una escena del presbiterio, ¿no? Al templo. Y vemos cómo está el techo. Antiguamente este techo era totalmente ornamentado con pintura mural, pero después del terremoto de 1950, desde que prácticamente colapsó este techo y se perdió toda la pintura, dejando solamente los nudillos, como vemos acá, los, se podría decir, las vigas horneras, los arneruelos, ¿no? Que son los únicos que tienen vestigio de lo que fue parte de la pintura que adornaba el techo. Luego tenemos un último inventario y catalogación que se hizo en Templo de Aucará, en Ayacucho, en el 2017. Esto ya fue también con una empresa privada de Francia, ¿no? Una gestión particular de los pobladores, que actualmente recién van a empezar con la restauración. Nosotros hicimos lo que es el inventario y la catalogación. Y vean ustedes cómo hemos encontrado la parte de la sacristía, ¿no? Cómo están prácticamente hacinados todos los bienes, parte de lo que es el retablo, ¿no? Unos catafalcos y otros enseres también, y otras piezas que seguramente formaban parte de los retablos. Tenemos una escultura. Vean ustedes cómo prácticamente la pérdida es lamentable, ¿no? Es muy triste. Nosotros como restauradores, cuando vemos esa escena, se nos desgarra un poco el corazón porque nos preocupamos y dijimos y vemos lo triste de nuestra situación, ¿no? Y cuánto hay por hacer. Vemos estos lienzos que se encuentran en esta condición. Este era el milagro de la Virgen del Carmen, ¿no? Patrona del Templo Mayor de Aucará, ¿no? Y vean ustedes, provisionalmente los pobladores le hicieron un refuerzo con un bastidor, ¿no? Un tablero en este caso, lo pusieron como bastidor y en la parte de atrás le pusieron unos plásticos y unas telas en las cuales se trató de adherir los restos de las pinturas antes de que se perdieran totalmente, ¿no? Vemos otra escena en la sacristía igualmente, ¿no? Vemos cómo la marquería de los lienzos con rasgos de ya una pérdida de prácticamente a causa de las lluvias, ¿no? Es una pena realmente, ¿no? Entonces, muchos de estos lienzos llegan aquí a los talleres en esas condiciones, como les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades en las cuales nosotros como restauradores tenemos que hacer es un registro fotográfico, ¿no? En las cuales tenemos el registro de lo que es el anverso, luego tenemos el reverso, ¿no? Tenemos una luz rasante y vemos cómo es muy importante la realización del registro fotográfico, como ustedes saben, ¿no? En todo el proceso de la restauración y la conservación, es muy importante realizar el proceso fotográfico, ya que este nos evidencia prácticamente un antes y un después, y nos evidencia todos los procesos y los cambios de los procesos de los cuales nosotros estamos ejecutando sobre la obra de arte, que posteriormente también van a servir como un documento para las siguientes generaciones de restauradores y conservadores, ¿no? O para un estudio posterior que pueda servir la obra, ¿no? Para determinar cómo ha sido su devenir y su proceso, pues, de restauración y conservación, ¿no? Hasta una actualidad presente en la cual pueda servir de estudio, ¿no? En este caso es la coronación de la Santa Rosa de Lima, ¿no? Por la Virgen María y el Niño Jesús. Y vemos cómo hay una pérdida considerable, ¿no? Por un desgarramiento que se ha producido del lienzo, ¿no? Del soporte. Ahora, cuando le ponemos la luz rasante, vemos cómo se manifiesta de una manera mucho más dramática y más notoria todos los procesos de los cuales ha pasado la obra, que muchas veces estos desgarros son productos de la rigidez con que han sido preparados y elaborados. Muchas veces en la pintura cusqueña es muy común encontrar los bastidores, ¿no? Que han sido ejecutados sin un rebaje, sin un chaflán o un desbaste al medio que permita que la obra se pueda tensar libremente sin estar adherida a los bordes del bastidor, ¿no?
Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Como está decían muchas veces los pintores de la época de la colonia, comenzaban adhiriendo estos lienzos a los bastidores por uno de los cantos, ¿no? En su integridad la cubrían totalmente con cola animal y luego lo tensaban hacia el otro costado y luego, posteriormente, en el sentido inverso, tensaban los otros dos ángulos faltantes, ¿no? Y para tener una adhesión más segura, pues cubrían totalmente el borde con cola. Pero esto ya también generaba que con el paso del tiempo, con los movimientos y alabeos, ¿no?, que sufre la madera, como ustedes saben, pues una madera en los Andes tarda por lo menos entre 25 a 20 años en estabilizarse. Mientras tanto, por ser un material higroscópico, este genera movimientos y tensiones que, dependiendo del corte en el que ha sido realizada la madera, pues esta toma diferentes direcciones, muchas veces contrarias a la dirección, ¿no?, del corte que se desearía. Entonces esto genera roturas, embolsamientos, como vemos aquí, ¿no?, que gracias a la luz, ya está la luz rasante, en ese caso de las fotografías que tomamos, se hace evidente, ¿no?, estos procesos. En el año del 1999 a 2000, esta es una experiencia que tuve trabajando con el Convenio Perú España en la Merced, tenemos este lienzo, que es el lienzo de la Sagrada Orden de la Merced, de la Orden Mercedaria. Este lienzo tiene una altura de por lo menos 10 a 11 metros de longueza, ¿no? Es uno de los terceros de los lienzos más grandes que hay en América, ¿no? Uno de ellos se encuentra en el más grande está en México, el otro dos se encuentran aquí, ¿no? Y hicimos la restauración de este lienzo, de este prácticamente es un lienzo que consta de varias partes, como son como 8 o 9 lienzos, ¿no?, que están montados unos sobre otros y a manera de un rompecabezas forman la imagen completa, ¿no?, alrededor de esta ojiva, ¿no?, en uno de los ingresos hacia el segundo piso del primer claustro, ¿no? Ahora vamos a mostrarles en el recuadro que está aquí enmarcado, ¿no?, cuando ya se hizo el desmontaje, vemos aquí ya en detalle, ¿no?, como debido a estos movimientos y alabeos de la madera, como les mencionaba anteriormente, ya presenta todos esos distensamientos, embolsamientos, ¿no?, del soporte textil, ¿no? Ahora tenemos aquí la foto del anverso, ¿no?, en ese caso del reverso, ¿no?, y vemos estas manchas, vemos estos parches originales que han sido colocados. Encontramos en uno de los lienzos, encontramos un escrito que esta primera reparación fue hecha en el año de 1930 por uno de los mismos sacerdotes que pertenecían a la misma orden, el cual sabía de pintura, ¿no?, y él, de buena voluntad, hizo esta primera intervención a estos lienzos, ¿no? Ahora, tenemos como dato también histórico de que muchos de los soportes de los lienzos en una primera instancia eran de lino, ¿no? A la llegada de los españoles, ellos trajeron estos linos cubriendo muchos de los fardos en los cuales ellos traían sus pertenencias o sus mercaderías. Entonces, estos fardos, estas telas con las que cubrían estos fardos eran vendidos y eran adquiridos por los pintores, los cuales los unían en varias piezas para formar estos lienzos, ¿no? Entonces hemos encontrado en muchos de estos soportes, marcas, huellas, indicando la procedencia de unos códigos, ¿no?, que significaban muchas veces las iniciales de las personas que dueñas de estas encomiendas, ¿no? Es por eso que tienen muchas de estas roturas que posteriormente pues tenían que ser cubiertas, ¿no?, al momento de ser pintadas. Más adelante vamos a ver un poco más en detalle, ¿no?, sobre este detalle. Luego vemos aquí uno de los procesos fotográficos, es hacerle una luz rasante, en la cual se evidencia de una manera mucho más dramática, y eso, regresando, ya se notaba, ¿no? Ya teníamos una idea aquí de cómo estaba el soporte. Con la luz rasante se logra evidenciar mucho más, ¿no?
cómo está la condición de la obra. Vemos cómo el bastidor, el marco, ha dejado marcas a lo largo del lienzo, ¿no? Y ha generado una tensión en diagonal para este lado, luego ha habido acá otra tensión, ¿no? Y por ende ha dejado unos embolsamientos a estos costados, ¿no? Luego tenemos lo que es la fotografía a contraluz, en la cual consiste ponerle una lámpara, una luminaria en la parte posterior del lienzo, ¿no? Y la cual iluminamos y nos deja ver, como en este caso vemos en las zonas marcadas, los faltantes, ¿no?, que pueda tener el lienzo. Aquí en esta ampliación, en este detalle, vamos a ver cómo en otras zonas, incluso se pueden ver, ya sea por la pérdida de la capa pictórica, en la cual el soporte ha quedado expuesto, lo cual hace posible que la luz atraviese, ¿no?, a través de la trama y la urdumbre, y se puedan ver, pues, ¿no?, estos vacíos. Acá tenemos incluso otras zonas en las cuales yo ya no hice, ya no lo remarqué, ¿no? Pero vemos cómo hay, se nota cómo está débil el soporte, ¿no? Entonces, puntualmente, este lienzo pues, se encontraba muy mal. Entonces, esa parte de la fotografía nos ayuda bastante para tomar en cuenta, ¿no?, dentro de las primeras evaluaciones y exámenes que hacemos antes de intervenir en una obra de arte, ¿no?, con el examen organoléptico, en el cual nosotros tomamos, hacemos un diagnóstico del estado de conservación. Este lienzo, ¿no?, la incredulidad de Santo Tomás, este lienzo pertenece al templo de Tinta, ¿no? Es un lienzo hermoso de la época barroca, estamos hablando de 1700, 1680, 1700 ya finales, ¿no? Y vamos a agarrar este detalle. Como ven, a primera vista pareciera que no tuviera mayor complejidad, más que estas pérdidas puntuales de la capa pictórica, tenemos suciedad, ¿no? Pero cuando le sacamos con la luz rasante, vemos cómo está viendo una tensión que viene de parte de la esquina, ¿no? Y ya está generando un abolsamiento. Y cuando acentuamos un poco más la luz, ¿no?, vemos cómo es realmente es bien notorio, ¿no? Entonces, en esa parte, este tipo de iluminación para el registro fotográfico nos ayuda mucho para tomar, pues, como les vuelvo a decir, ¿no?, un diagnóstico real de lo que implica la obra de arte. Tenemos aquí otro detalle en la parte de abajo, la parte inferior. Tenemos en estas cornucopias, una cornucopia roja de la cual están saliendo flores, ¿no? Vamos a invertir un poco la foto, ¿no? Aquí la tenemos. Igualmente, pareciera que la superficie no presenta mayor complicación, más que una suciedad y, como vuelvo a repetir, pérdidas puntuales, ¿no? Pero cuando le sacamos, le acercamos con la luz rasante, vemos que incluso la pintura ha sido pintada sobre el bastidor, ¿no?, ya que hasta este borde llegaba lo que es el lienzo, ¿no?, el soporte de tela, ¿no? Vemos aquí la unión con costura simple de las telas, de las dos piezas que componen el lienzo. Igualmente vemos aquí a causa cómo es que se ha marcado, hasta aquí llega, este prácticamente es el grosor del bastidor, del borde del bastidor, ¿no?, quedando aquí un doblez, ¿no? Entonces ha dejado remarcado, como lo vemos aquí, esta es la sección en la cual se remarca la pintura, ¿no?, por el bastidor. Si acentuamos un poco más la fotografía con la luz, vemos cómo se hace mucho más notorio, ¿no? Y vemos aquí lo que les comentaba, el bastidor, la tela, el soporte original llega hasta esta parte. De aquí para acá es prácticamente pintura realizada sobre el bastidor, sobre la superficie de madera, ¿no? Lo que les decía aquí, cómo ha quedado remarcado, a partir por estos alabeos, los embolsamientos. Y vemos a su vez, por todos estos procesos y el tiempo que pasa, toda la textura de la tela, ¿no? Muchas de ellas son craqueladuras, son embolsamientos, son cazoletas, producto de la humedad, ¿no?
Que más que nada en estos, como estos son templos que están ubicados a, se podría decir, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, la humedad y el frío es muy fuerte. Entonces, estos generan un resecamiento, una baja de temperatura muy fuerte en horas de la madrugada. Luego tenemos este otro lienzo, que esta es una alegoría de la Eucaristía, de la misma serie. Estos lienzos estaban ubicados en el presbiterio del templo de San Bartolomé en Tinta, ¿no? Y a veces nos encontramos con sorpresas, ¿no? Es así que en esta zona que está remarcada, al momento de nosotros de realizar la limpieza, veíamos que aparecían una especie como un roleo. Aquí les presento una ampliación, y en esta zona de acá había una especie como un roleo, ¿no? Y incluso tenía trazas de haber sido dorado, pero obviamente eso no coincide con el fondo que tenemos aquí de las nubes, ¿no? Donde están los angelitos. Entonces, con la gestión de la antropóloga, ¿no? La concientizadora social, con ella hicimos una gestión para con el Ministerio de Salud para poder sacarle unas radiografías al lienzo. Y es así que aquí tenemos el lienzo ya con el equipo radiográfico. Aquí se le está efectuando la fotografía, la radiografía en la zona que nos interesa. Y aquí tenemos la radiografía y vemos que efectivamente, ¿no? Tenemos este elemento arquitectónico, ¿no? Que parece la base de un capitel y acá un roleo que pareciera ser de uno de los elementos decorativos, ¿no? Como que la imagen ha sido desplazada o quizás perteneció a otra imagen, ¿no? Y lo cual fue recubierto para pintar esta escena, ¿no? Entonces son muchas sorpresas que a veces nos, como restauradores, nos encontrábamos con los lienzos. Y gracias al registro fotográfico, pues, se hace evidente y nos sirve, ¿no? Como un antecedente, como un documento. Continuando, ¿no? Tenemos este lienzo que a simple vista, después de haber realizado la limpieza superficial, haberle sacado lo que es el polvo, todo, parecía estable. Sin embargo, hemos encontrado que aquí en uno de los largueros, ¿no? Pues presentaba toda una carcoma producto de los xilófagos. Y como vemos aquí, ¿no? Se ha tenido que desbastar el lienzo y al momento de desbastar lo que es el bastidor de madera para llegar a la capa pictórica original que está en la parte de la base, ¿no? Vemos todo el trayecto que han dejado pues estos xilófagos en su, se podría decir, en su apetito voraz, ¿no? Por comer la madera. Entonces vemos que lo hemos tenido que sujetar acá con prensas y de manera manual, con ayuda de punzones, formones, hemos tenido que desbastar la madera para lograr recuperar la pintura subyacente, ¿no? Esta pintura pertenece a esta parte de aquí. Vamos a regresar. Pertenece a esta parte de este larguero izquierdo, de este lienzo que es el bautizo de Cristo. Continuando. Luego, después de estos procesos, viene lo que es el proceso del velado, ¿no? El velado general, ¿no? En este caso ya está sujetado, ¿no? A lo que es a la mesa de trabajo. Y este proceso nos sirve para recuperar el plano horizontal del lienzo y así poder eliminar las marcas que se producen en los lienzos, ¿no? Por estos embolsamientos y deformaciones que tiene el soporte, que por la continuidad y muchas veces por estar así por más de 50 años como mínimo, ¿no? Es que han dejado marcas en el lienzo. Entonces es necesario hacer este proceso de, nosotros lo llamamos también encartonado. Y muchas veces lo sujetamos a la mesa de trabajo para poder recuperar su plano, ¿no? Después de este proceso ya también va a venir lo que es el asentado color con planchas de calor, con humedad, paños de humedad, para volver a recuperar la flexibilidad y volver a recuperar la adhesión y la cohesión de los estratos pictóricos. Este proceso, ¿no? Es muy importante ya que nos ayuda a
a poder realizar y proteger la capa pictórica durante los siguientes procesos de restauración y conservación, ¿no? Este proceso nos ayuda a volver a recuperar y a estabilizar los estratos pictóricos que se han desprendido, ¿no? Debido a la humedad, lo cual ha generado cazoletas, embolsamientos, craqueladuras, ¿no? Aquí vamos a ver todo un proceso general, ¿no? Tenemos el lienzo al cual ya fue realizado la limpieza superficial, se le ha retirado el polvo, ¿no? Entonces aquí estamos comenzando. Aquí he puesto esta otra foto de otro lienzo en el cual estamos iniciando lo que es el velado, ¿no? Aquí estamos siempre con la ayuda de otra persona para poder realizar. Estamos aplicándole aquí con coleta italiana. También puede ser utilizado, por ejemplo, en Europa utilizan mucho lo que es cola de conejo, cola de esturión, ¿no? Que igualmente son colas proteicas, colas de animales, que nos ayudan para poder proteger la capa pictórica, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está avanzando, ¿no? Y ya lo tenemos aquí acabado, ¿no? Luego tenemos aquí este otro detalle de cómo queda finalmente el proceso del velado. Posteriormente, después de esto, como les decía, se va a realizar los procesos del asentado del color, del asentado de las capas pictóricas, el asentado de los estratos pictóricos, ¿no? Con planchas de calor, con humedad, ejerciendo humedad, calor y presión, ¿no? Para poder, a través de ello, volver a activar prácticamente los elementos compositivos que tiene una pintura de caballete, ¿no? Poder activar las colas proteicas con las que fueron ejecutadas, ¿no? Muchas veces en estos procesos, en el que el lienzo original no va a ser desprendido de su bastidor y se tiene que mantener, nos encontramos como en este caso de que originalmente el larguero había sido reutilizado de uno anterior, ¿no? Y tenemos aquí una faltante, pero vemos cómo este tipo de ensamble prácticamente ha reventado, producto de los movimientos del lienzo, ¿no? De la tela y por el embarquillamiento. De repente no van a entender, el embarquillamiento nosotros le llamamos aquí cuando muchos de estos bastidores no han sido en esa época, por ejemplo, el corte no se hacía de una manera mucho más técnica ni sistemática, respetando los radios de la corteza del árbol. Entonces, al momento de ser cortados estos y al momento de secarse, generan tensiones, muchas veces en diferentes direcciones, lo cual genera roturas, no solamente del lienzo, sino también del mismo bastidor, como en este caso, ¿no? Aquí ya hemos retirado, ¿no? Y vemos aquí la fractura en el punto del ensamble, lo cual ya prácticamente genera una inestabilidad, ¿no? Y vemos aquí el vacío de lo que era un refuerzo en el bastidor. Entonces, originalmente este lienzo, este refuerzo ha sido realizado, ¿no? Reutilizado. Entonces, así que se tuvo que realizar en este caso un injerto de madera con un tipo de cola de Milano, que es este de acá, lo cual nos va a permitir dejar de que la madera pueda desplazarse o moverse producto de estos movimientos propios de la madera, ¿no? Y aquí el compañero le está colocando un tarugo de madera, ¿no? En la siguiente ya lo vemos prácticamente acabado en el proceso del secado. Aquí tenemos un tarugo para sujetar y aquí ya le ha completado en el otro larguero superior, ya le completó el faltante, ¿no? Entonces, en este caso, aquí en este borde de la tela se va a tener que hacer una limpieza, ¿no? Retirar el exceso de cola y volver a adherirlo como lo hacían antiguamente, ya que en este caso se ha mantenido el bastidor, ¿no? Luego, continuando lo que les comentaba anteriormente sobre muchos de los orígenes de los soportes que llegaron aquí en la primera etapa de la pintura cusqueña, muchos de ellos eran de lino, ¿no? El lino prácticamente se fabricaba en Egipto, luego de ahí pasaba a Europa, ¿no? Y luego venía aquí cubriendo los fardos de las pertenencias o de las mercancías de las personas que, migrantes, de los colonos españoles que venían aquí,
¿no? Entonces, muchas veces estas telas eran adquiridas por los pintores y eran reutilizadas como base y soporte para realizar los lienzos. Entonces, ellos mismos tenían que hacer estas suturas, ¿no? Como vemos acá. Y por la parte de lo que sería la parte del anverso del lienzo, era colocado un parche para luego sobre eso aplicar las capas de pintura, ¿no? Vemos aquí ya también otra manera como eran cubiertos estas roturas con parche, ¿no? Igualmente aquí tenemos otro detalle. Ya posteriormente, a medida que las colonias aquí se iban a ir afianzando, vendría otra etapa en la que los soportes cambiarían y llegarían a utilizarse lo que es el algodón, ya producto elaborado, ¿no? De los latifundios y de las haciendas aquí en el Perú. Entonces, tenemos una primera etapa en la que los soportes de los lienzos son de lino y una segunda etapa en las que son de algodón. Luego tenemos este tipo de igual, ¿no? Muchas de estas telas de los fardos tenían que unirse con otras telas, con otras piezas para formar la dimensión requerida para realizar las pinturas encargadas, ¿no? Entonces tenían que realizarse estas uniones simples, un poco grotescas, porque esto va a generar que se acumule polvo, se acumule humedad y genere marcas, ¿no? En la cara del lienzo, en el lado del anverso. Tenemos aquí otra fotografía, ¿no? Donde vemos cómo ha sido unida en varias piezas. Vemos la marca del parche que fue colocado por la cara del lienzo, por el anverso, ¿no? Dejando expuesto lo que es parte de la tela, ¿no? Las hebras de la urdimbre y la trama, que están prácticamente en el aire. Un dato interesante es de que mucho de las bases de preparación en esta época, como vemos aquí en la primera diapositiva de esta sección, ¿no? Estos puntitos, estas manchas, estos embolsamientos que se ven aquí, son de la base de preparación que ellos le han aplicado, que tiene este color oscuro porque se utilizaba una ceniza, ¿no? Entonces ellos utilizaban en el carbonato de calcio, lo mezclaban con ceniza para darle un aspecto gris en la base para que esto les permita a los pintores de la época poder tener una coloración más homogénea, ¿no? Y les puede ayudar a lo que nosotros llamamos cocinar el color, quiere decir darle un color más tostado, más apropiado para las encarnaciones o los fondos que querramos realizar. En algunos casos, las bases de preparación se utilizaba el bol de Armenia, ¿no? Continuando, entonces tenemos esta fotografía de lienzo, ¿no? Originalmente los encontramos así, con este tipo de refuerzos a los costados, ¿no? Colocados aquí en los ángulos para evitar estos desplazamientos y estos alabeos o el embarquillamiento de todo el bastidor, ¿no? Y la colocación de estos parches. El proceso de estos muchas veces fueron ejecutados en la década del 50, 1940, 1950, ¿no? En los primeros años de la restauración. Entonces, para esa época, la teoría, ¿no? De la conservación no estaba tanto clara ni las metodologías estaban bien definidas. Entonces, muchas veces estos eran colocados de una manera inapropiada. Entonces es así que nosotros tenemos que hacer el retiro de los parches. Y como vemos, ¿no? Estos fueron, ¿no? Sobre la rotura o el desgarro sin que estos hayan sido reforzados, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, aquí ya estamos retirando casi ya completamente el parche, ¿no? Y como vemos, incluso en algunos casos, es sobre estos parches que ha sido aplicada la capa pictórica, ya sin haber realizado, ¿no? Una restitución a la laguna, ¿no? Entonces, se tienen que hacer retirados. Ahora, yo comencé en esto de la restauración, ya por lo menos por el año 97, 98, fue mi primera experiencia en la restauración, y para esa época todavía utilizábamos. Hacíamos este tipo de limpieza del soporte, ¿no? Con la técnica del damero, en la cual hacíamos unas cuadrículas de 10 por 10 y los marcábamos ahí
hacíamos unas marcas para poder realizar intercaladamente la limpieza. En esta época se hacía con almidón de trigo, de harina de trigo, ¿no? O lo que aquí en esta parte de Perú se conoce como engrudo, ¿no? Ahora esa técnica, por ejemplo, de limpieza ya no se ejecuta en la actualidad, ya no se ejecuta porque se ha visto pues de que es muy agresiva, ¿no? Y invade, prácticamente es una técnica muy invasiva con lo que es la trama y la urdimbre del soporte. Entonces ahora las limpiezas se hacen al seco y se hacen puntualmente con miga de pan, borrador de pan, ¿no? Con brochas. Entonces ya no se ejecuta esta limpieza. Entonces, en mi experiencia, prácticamente he pasado por todos estos procesos hasta poco a poco ir puliendo, ¿no? Llegando a una mejor metodología, ¿no? Aquí ya tenemos lo que es, en este caso ya también se está retirando lo que es el exceso de cola de estos parches anteriores, ¿no? Vemos aquí al costado en esta hoja de papel, ¿no? Las manchas oscuras son el retiro que estamos haciendo de la cola. Puntualmente se está haciendo aquí el retiro del exceso de la cola. Aquí ya se está colocando lo que son los refuerzos, ¿no? En este caso se está haciendo con hilos embebados, ¿no? Cubiertos con paraloy, ¿no? También se ha utilizado lo que es los hilos cubiertos con beba o con mobilit, ¿no? Nosotros hemos utilizado bastante ya también lo que es el uso del paraloy B72 para estas suturas, que como ustedes saben son termoactivos, entonces lo estamos activando, ¿no? Luego, aquí ya estamos aplicándole, en este caso se le va a hacer la cobertura del parche que le vamos a aplicar, va a ser con mobiliz, entonces estamos aquí aplicándole el mobiliz en la zona donde va a estar cubierta con el parche, ¿no? Y aquí ya estamos activando el mobiliz con el alcohol. Luego, para ya culminar esta etapa, vemos como el lienzo original, ¿no?, tenía este tipo de parches colocados, tenía estos refuerzos a los costados. Aquí ya está en la mesa de trabajo, ya se le han colocado los injertos a los costados, injertos a los bordes, ¿no? Y ya está para colocar, se le ha colocado aquí lo que son los refuerzos y algunos injertos en las roturas. En este caso, como vemos, es una rotura extensa, ¿no? Y aquí está, en este detalle, tenemos los injertos que han sido preparados explícitamente para estos procesos. Muchas veces estos injertos, estos parches, los realizamos lo que es la gasa pañal, que es una tela de trama muy abierta de algodón, ¿no? Pero muchas veces también utilizamos lo que es la tela tocuyo o también telas de lino, las cuales las desflecamos alternadamente para aligerar un poco lo que es la densidad de la trama y la urdimbre, ¿no? Entonces estos parches ya están listos para ser colocados. Aquí ya están colocados, ¿no? De una manera mucho más técnica, más sistemática, ya fue colocado, a diferencia de esta primera imagen, la superior, en la parte inferior ya está colocado lo que son las bandas perimetrales, ¿no? Y posteriormente lo que muchas veces sigue, en este caso, digamos, hay lienzos en los que se le tiene que hacer un rentelado perimetral. Igualmente, como les decía, yo comencé también trabajando a la cera resina, ¿no? Los rentelados con cera resina, que actualmente también ahora ya no es muy recomendable, incluso ya no se usa, ¿no? Igualmente por ser un material pues muy invasible y que no es reversible, ¿no? Ya que afecta prácticamente y altera todos los estratos compositivos de una obra de arte, ¿no? Esto es en la Merced, ¿no?, donde estoy prácticamente ya aplicándole calor, ¿no?, en el proceso de lo que es el rentelado a la cera, ¿no? En ese caso aquí le estoy echando la cera al soporte. Después de haber realizado todos estos trabajos que prácticamente son de conservación, ¿no?, que nos van a servir
a estabilizar el soporte y la obra de arte, ¿no? En sus diferentes estratos y capas que la componen, entramos a develar, al develado. Aquí vemos en este borde, ¿no? Lo hemos doblado la tela porque es, en este caso se le ha hecho un rentelado perimetral, ¿no? Se le ha colocado bandas perimetrales al borde, entonces ya se ha volteado y ahora vamos a proceder a hacer el develado o el retiro del empapelado. En algunos países lo conocen como el empapelado, al proceso del velado, como lo llamamos aquí, ¿no? Entonces comenzamos con estas calas, ¿no? En las cuales estamos haciendo evidencia de algunos detalles que componen el lienzo. Tenemos aquí una ampliación, ¿no? Este cuadro pertenece a una serie de los apóstoles mártires que están ubicados en el templo de Tinta, de Bartolomé de Tinta, que forman parte de la nave, ¿no? Entonces, está realizado por Diego de la Puente, que es un pintor belga, que es muy interesante ya que en su factura y en su forma de aplicación de la pintura difiere mucho de la escuela flamenca, de la escuela sevillana, que forman una parte de la mayoría de los lienzos ejecutados aquí en Perú con esta técnica española, ¿no? Difiere un poco la del belga Diego de la Puente, y que la hace muy, muy interesante para un estudio, ¿no? Entonces vemos aquí que ya se ha retirado lo que es el papel, dejando al descubierto el rostro del santo. Aquí vemos ya avanzado el proceso, ¿no? Acá tenemos otro lienzo de la misma serie, ¿no? Igualmente dejando, ¿no? Muchas veces hacemos esta elección de estos espacios para, no se hacen arbitrariamente, sino para agarrar zonas que nosotros consideramos zonas importantes, ¿no? Y para poder ver como parte de los procesos de desarrollo, ¿no? Aquí en este caso se ha hecho de otras zonas más pequeñas de este lienzo, que es el de Caín y Abel, también del templo de Tinta, ¿no? Aquí ya lo vemos ya avanzado el proceso del develado. Estos procesos son arbitrarios en cuanto al sentido de la elección de hacer estas calas, ¿no? O estas evidencias del proceso del develado, ¿no? En realidad no hay una norma, como pueden ver en esta última diapositiva, ¿no? Puede ser de una manera horizontal o vertical, total, lo que se busca siempre es evidenciar un proceso de uno del otro, ¿no? Entonces aquí se ve la imagen del lienzo que aparece en la parte subyacente. Después entramos a otra etapa que es mucho, muy importante, ¿no? Bueno, regresando a esta etapa, para mí, justo uno de los motivos de la ponencia, cuando me hicieron la invitación y decir tus experiencias sobre tu labor como restaurador, yo agarré este punto de lo que es el velado y el develado, porque es una de las etapas para mí mucho, muy importantes y a la vez una de las más emocionantes, ya que como hemos visto, después de todos los procesos que se le hace previamente, ¿no? Cuando develamos, el lienzo es como que vuelve a renacer, ¿no? Y nos cambia la primera impresión de cuando lo vimos, ¿no? Ahí en el templo, almacenado en el templo, desgarrado, roto, con las craqueladuras. Para esta etapa el lienzo ya está estable, ¿no? Ya prácticamente ha recuperado su horizontalidad de plano, ¿no? Entonces es muy emocionante, es como que ver volver a renacer el lienzo ante nuestros ojos en una segunda oportunidad, como un segundo nacimiento, ¿no? Entonces para mí es uno de los procesos que más me gusta, que es el momento del develado, retirar el papel y ver cómo ha quedado, ¿no? Después de tantos procesos, a veces, muchas veces estos procesos nos llevan semanas, ¿no? Dependiendo de la dificultad y el grado de complejidad que hay que realizar. Entonces, y uno tiene la primera impresión de cuando lo vio pues en el depósito, cuando ingresó al taller, ¿no? Enroscado, lleno de polvo, ¿no? Entonces, cuando lo vemos aquí, realmente es volver a renacer. Y después de esta etapa, viene otra etapa que también genera mucha polémica, que es la limpieza de la capa pictórica, ¿no? Aquí vemos, este es un lienzo de la alegoría, ¿no? De la fe que se encuentra en la Merced, ¿no? Y vemos que aquí ya se han hecho las calas exploratorias de la limpieza, ¿no?
Muchas veces estas escalas, estas líneas de referencia, estos espacios, ¿no? Las tomamos tomando en consideración evidenciar diferentes espacios de la obra de arte. En este caso tenemos un fondo, está comprometiendo las nubes, está comprometiendo la vestidura, el encarne, una parte del follaje de lo que es el árbol, ¿no? Y así como vemos en esta escala, se compromete varios puntos que componen la escena. Como en este caso tenemos aquí, igualmente tenemos lo que es la vestidura del pantalón, la vestidura de lo que es el manto, del personaje que está aquí en el suelo. Tenemos una parte de aquí de la arquitectura, ¿no? Otra vuelta a las nubes, y aquí una parte del ala del Espíritu Santo que está sobrevolando encima de los santos. La idea muchas veces de hacer estas escalas es hacer un contraste entre lo que era, de cómo estaban, de cómo ha quedado con el transcurso del tiempo, cómo han envejecido los barnices, o en el caso que haya unos repintes, ¿no? O cómo se ha oscurecido la capa pictórica o haya cambiado el tono, ¿no? Son tantas razones y tantos procesos por los cuales pasa una obra de arte que muchas veces son develados en este proceso de la limpieza, ¿no? Van a ir apareciendo y nos dan muchas sorpresas cuando se realizan estos procesos, ¿no? Esta metodología, lo que les presentaba aquí, entonces igualmente no hay una norma o un parámetro para realizar, ¿no? Puede ser de esta forma, como también puede ser de esta otra, en la cual ya también la limpieza se realiza siguiendo la línea o el contorno de las formas de las cuales nosotros queremos hacer la limpieza. Tenemos aquí un detalle, ¿no? Y vemos cómo hemos seguido, pues, el contorno del ritmo de la línea que están sugeridas por los diferentes planos que componen el lienzo, ¿no? Tenemos aquí el fondo de lo que es la vegetación. Estamos siguiendo lo que es esta parte de la banda que llega al hombro del personaje, ¿no? El lienzo de aquí se llama Caín y Abel, ¿no? Y vemos, ¿no?, esa parte de Caín, la parte de la pierna, el encarne, ¿no? Siempre buscando crear un contraste con las zonas en las cuales no están siendo limpiadas en esta primera etapa, ¿no? Tenemos aquí otro detalle, ¿no? Tenemos aquí el parte del follaje, ¿no?, y parte de las flores. Igualmente se ha seguido con esta línea de puntos, ¿no? Estamos siguiendo lo que es el borde de las hojas, el borde de los pétalos. Aquí se está agarrando la mitad de esta margarita para crear, pues, el contraste entre la zona que no está limpia y la zona que está limpia, ¿no? Igualmente aquí va a haber un contraste entre las hojas que están en el interior con estas hojas que están en el exterior, ¿no? Igualmente de estas dos rosas, ¿no?, se va a crear un contraste, ¿no?, entre estas dos con estas otras dos que están afuera, ¿no? Siempre tratando de ver la manera más pedagógica y visible en estos procesos, ¿no? Aquí tenemos igualmente otro ejemplo de cómo hemos seguido delineando los contornos de la forma, ¿no? Y vemos y se puede notar, pues, realmente el cambio de color. Luego aquí tenemos otro detalle, este es de San Andrés, de la misma serie de los santos mártires apóstoles del templo de Tinta, ¿no? Igualmente vemos, en este caso se ha seguido el contorno del rostro y parte de la sombra, ¿no?, de la volumetría que tiene la frente del personaje, ¿no? Vemos cómo ya ha ido cambiando lo que es el fondo amarillento, producto de la oxidación del barniz, ¿no? Igualmente ya vemos aquí cómo ha cambiado, ¿no? Hay que recordar que siempre estos procesos se hacen eligiendo los solventes más adecuados, los que generen menos daño a la obra y también hacia nosotros como restauradores. Yo recuerdo antiguamente, cuando comencé en restauración, había una tabla con los solventes en las cuales se indicaba los daños que generaba al restaurador, ¿no? Y muchos de ellos, pues, causaban cáncer, generaban la muerte, sangrados internos. Entonces nosotros le llamábamos, pues, la tabla de la muerte, ¿no? Y decíamos, oye, estamos usando estos materiales, seguro que nos vamos a morir pronto, ¿no? Por suerte, bueno, ahora ya las metodologías han cambiado, entonces ahora se trata de utilizar menos, pues, estos materiales, ¿no?
Entonces ahora se utiliza agua destilada, la acetona, que es muy eficaz para el retiro de lo que son repintes, ¿no? Para barnices. Bueno, el agua, entre comillas, se puede decir que es uno de los agua destilada, ¿no? Es uno de los materiales, uno de los solventes más inocuos, entre comillas, porque vemos que también tiene una gran capacidad de capadora al momento de hacer la limpieza, ¿no? Entonces, continuando, tenemos aquí otro ejemplo con la otra metodología que les decía, que se utiliza estos rectángulos, ¿no? Una forma más geométrica en la cual estamos comprometiendo siempre, ¿no? Tenemos aquí un detalle en el que vemos la pierna y parte del fondo, y se puede ver claramente cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo se ve el resultado de la limpieza. Bueno, y como siempre, las sorpresas que encontramos. Este es un lienzo que se hizo en el año del 2002, si más mal no recuerdo, en la Merced, que es, representa la escena de la huida de Egipto, ¿no? Que al momento de haber retirado el polvo y hacer una limpieza más detallada, vimos que en esta parte del jumento, del burro, del asno, tenía cinco patas, ¿no? Entonces, resulta de que al momento de hacer la limpieza, era un pentimento, ¿no? De un diseño anterior de la misma escena, pero que al momento de ser trasladada la calca al soporte, esta se había desplazado mucho más en este caso creo que era a la izquierda, ¿no? Entonces, lo cual no daba espacio para la realización de los otros detalles. Y ya habían llegado a hacerle el manchado, ¿no? La primera capa de pintura que se le pone a los lienzos, ¿no? Que es el manchado, las veladuras, ya había sido velado parte del animal. Y sobre esto tuvieron que volver a calcar, moviendo el desplazamiento de la figura un poco más a la izquierda para quedar mejor centrada, ¿no? Y empezaron a pintar la pintura definitiva. Pero muchas de estas obras hay que recordar que se hacían con mucho apuro y en poco tiempo. Es así, por ejemplo, continuando con el ejemplo, en el templo, hay una serie de lienzos que es la Letanía Lauretana, que fue realizada por Marco Zapata. Son 42 lienzos que están ubicados en la Catedral del Cusco. Estos lienzos son lienzos de formato luneto, de media luna, y tienen un formato de 3 metros por 3 y medio de altura, ¿no? 3 metros 50 por 3 metros. Son formatos muy grandes. Sin embargo, estas 42 pinturas fueron realizadas en 3 meses, ¿no? Y de 3 a 4 meses han sido realizadas. Entonces, imagínense con qué velocidad han tenido que ser realizadas, ¿no? Entonces, ocurrió que en este lienzo que les hago acá la mención de la huida de Egipto, seguramente igualmente ellos tenían una premura de entregar otras encomiendas, otros trabajos, que al momento de pintar, pues en el apuro ya no borraron esa primera veladura de la pata, sino la continuaron pintando y quedaba como parte del fondo, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, muchas de las pinturas, capas de las pinturas, se desvanecen como un proceso propio del envejecimiento, dejando atrás luz, ¿no? Como un pentimento, quedaba una pata más, ¿no? Al momento en que pues yo hacía la limpieza, empiezo a contar y decía, uno, dos, tres, este burro tiene cinco patas. ¿Cómo es posible? ¿No? Lamentablemente no tengo yo aquí la fotografía, una fotografía más clara para hacer ver este detalle, ¿no? Pero que realmente era muy, muy gracioso. Luego entramos a otra etapa, que es la reintegración cromática, que igual también que la etapa anterior, que es la de la limpieza de la capa pictórica. Esta también es muy polémica, ya que ha generado mucha discusión, hay muchos puntos de vista que hasta ahora en la actualidad no se ponen de acuerdo. Al igual que en la anterior también, recordemos el caso de la Capilla Sixtina, ¿no? Hay mucha gente que está en contra de la limpieza, al punto de la limpieza que han llegado con los frescos, ¿no? En cambio, hay otros que sí están de acuerdo. Entonces, depende mucho de las escuelas de restauración de las cuales ellos obedecen estos criterios, ¿no?
Bueno, entrando, continuando con esto de la reiteración cromática, tenemos estos lienzos que ya también son de Andahuaylillas, Lillas, ¿no? Resulta que este lienzo ya había sido intervenido anteriormente y había sido rentelado a la cera resina, pero suponemos que por la premura de la entrega de esta primera etapa de restauración de esta obra, estamos hablando de la etapa de repente de 1980, 1990, nosotros empezamos a trabajar aquí en el 2006. Entonces, encontramos que este lienzo pues había sido rentelado, ¿no? Y como ustedes ven, la tela sobrante no, si no había sido cortada, sino la habían engrampado ahí en el envés del cuadro, ¿no? Entonces, lo siguiente que tuvimos que hacer ya no fue realizar ningún velado, nada. No solamente hemos hecho lo que es una limpieza superficial, luego se hizo una estabilización, una limpieza lo que es la parte del exterior, lo que es el polvo, ¿no? Se ha recortado estos bordes de una manera mucho más correcta, ¿no? Entonces hemos procedido a hacer lo que son las calas de limpieza, ¿no? Aquí ya tenemos, esta foto es después de haberle aplicado lo que es el barniz de entonación. El barniz de entonación, hago una aclaración, es una capa que va a hacer una división entre el lienzo original y los siguientes procesos de los cuales nosotros vamos a aplicarle encima. Vale decir que es una capa divisoria entre la reintegración que vamos a realizar encima, ya que estaríamos entrando netamente a trabajar en la parte estética de la obra, ¿no? Entonces ya estamos interviniendo en la parte estética. Entonces, en el caso, digamos, de que de aquí a unos años haya un cambio de color, un oscurecimiento o alguna reacción imprevista, entonces haya la necesidad de retirar, se va a poder retirar tranquilamente todas estas capas de color, no incluyendo lo que es el barniz de protección que se le ha aplicado, ¿no? Hasta llegar a este punto, ¿no? A este punto de aquí, ¿no? Entonces, en este caso ya se le ha aplicado lo que es las veladuras de color con acuarela, ¿no? Se le ha aplicado lo que es el barniz de entonación y está para el momento preciso de empezar a ser reintegrado con la técnica en este caso, del puntillismo, ¿no? Aquí en esta última diapositiva tenemos cómo ha quedado el lienzo después de este proceso de reintegración, ¿no? Tenemos aquí un detalle de cómo estaba, ¿no? Y tenemos aquí un detalle de cómo ha quedado, ¿no? Todo este proceso se ha hecho en base con nosotros. Una primera etapa, yo recuerdo cuando empecé a trabajar con el convenio, empecé a trabajar con unos pigmentos que eran los Maimeri, ¿no? Que eran pigmentos que venían en chisguete, ¿no? Que eran un tipo de un óleo especial que actualmente también lo utilizan bastante en Italia, en Florencia. Hice un curso de especialización ahí en Florencia, un curso de pintura, restauración en lienzo. Y ahí, por ejemplo, es interesante la experiencia que tuve, ya que ellos, a diferencia de nosotros, ellos trabajan lo que es no hacen una reintegración diferenciativa, ¿no? No diferencian la reintegración actual con la capa pictórica original, sino hacen una reintegración imitativa. Imitan con veladuras, ¿no? La reintegración que ellos hacen. Entonces la cubren totalmente, es invisible, se podría decir, para el espectador. A mí, yo que vengo de una escuela española, de formación española, ¿no? En las cuales, como les comento, ¿no? Yo había acostumbrado a trabajar con regatino y con puntillismo para diferenciar la reintegración. Cuando yo les pregunté, ellos me dijeron de que no era necesario para nosotros como técnicos, ¿no? Para nosotros sí era necesario, digamos, saber la diferenciación, pero no era necesario para el público. El público no tenía por qué enterarse de una restauración en una obra de arte, ya que ellos lo que ellos van a ver va a ser la contemplación y el deleite estético de la obra, ¿no? Entonces, la gente del pueblo, por así decirlo, ¿no? La gente va a ir a ver la obra de arte por la obra de arte. En cambio, el hecho que haya sido reintegrado,
y ver la diferenciación sí nos compete a nosotros como restauradores. Y para ello no había problema. Hizo apagar las luces de la habitación y encendió las lámparas de ultravioleta, ¿no? Y claramente podíamos ver pues ahí la reintegración que se había hecho, ¿no? Que estábamos realizando en ese momento. Entonces me dijo, ahí está. Si tú quieres en un futuro retirar la reintegración que estamos haciendo ahora, ahí la tienes ubicada. No es necesario que la tengas visiblemente diferenciada con los puntitos o las líneas, ¿no? Como es el regatino. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Son puntos de vista que difieren mucho entre escuelas y tendencias de restauración, ¿no? Ahora, otro detalle que me pareció muy interesante es la experiencia en cuanto al manejo del color. Yo me había acostumbrado a trabajar con estos colores, por así decirlo, con esta gama de color, ¿no? Con esta temperatura de color que se realiza aquí o han realizado los pintores, ¿no? De la época de la colonia, ¿no? En cambio, allá en Europa, los pintores europeos, ellos realizan o han realizado con otra gama un poco más amplia de colores, era otra temperatura, lo cual por lo menos tuve un día en poder adaptarme a sacar el color adecuado para la reintegración. Un día estuve dificultando, pataleando, como se dice aquí en Perú, ¿no? En sacar el color adecuado. Pero después, al día siguiente, ya empecé a correr y normal, ya empecé a poder entrar en la tónica, en la metodología del color de ellos, ¿no? Entonces son experiencias que uno tiene en el camino. Aquí tengo igual otro ejemplo. Este es también del templo de Andahuaylillas en Cusco. Es la cabeza de San Juan Bautista. Es el lienzo tal cual lo hemos encontrado, ¿no? Como ustedes ven, tiene roturas, tiene desgarramientos, tiene pérdida de la capa pictórica, se nota lo que es el soporte, el cual también ha perdido parte de la base de preparación, y ya vemos aquí lo que es en estas zonas, ¿no? Lo que es la trama y la urdimbre totalmente visible. Hay desprendimiento y roturas en los bordes que han sido remarcados por el bastidor, un bastidor que excede la dimensión del lienzo, ¿no? Y así también hay decoloración, oxidación, hay una pérdida de la adhesión y la cohesión, ¿no? De las subsiguientes capas. Luego, aquí ya tenemos esta siguiente fotografía en la que ya estamos entrando al proceso del develado, ¿no? Y ya estamos empezando a retirar, ya es visible la parte del rostro. Aquí ya se le ha colocado lo que son los injertos y los refuerzos, ¿no? Aquí ya vemos las telas. Y estamos empezando lo que son las calas de limpieza, ¿no? De la capa pictórica. Luego aquí ya se le ha puesto lo que es el barniz de entonación, ya se le ha aplicado lo que son las primeras veladuras para la reintegración cromática, ¿no? Y en esta última foto ya tenemos lo que es la reintegración, ¿no? Y ya estamos viendo cómo quedó. Y aquí vuelvo a poner la primera foto para ver cómo es el cambio, de cómo lo encontramos una obra de arte y cómo va acabando. No, realmente es un cambio pues muy notorio y da mucha satisfacción volver a ver la obra de arte tal cual fue concebida por el artista en un inicio, ¿no? Entonces podemos ver realmente el impacto visual, la belleza que tienen estas obras de arte, ¿no? Aquí tengo otras fotografías de los diferentes lienzos que tuve la oportunidad de trabajar. Este lienzo pertenece a Marcos de Rivera. Este lienzo fue realizado en el año de 1664, está ubicado en la nave del Templo de la Merced, en la ciudad del Cusco, ¿no? Y es el santo San Pedro Nolasco, que es llevado por los ángeles al coro, ¿no? Como un acto milagroso, mientras un sacerdote de la orden está aplaudiendo, admirado, el milagro. Este es otro lienzo, que es el Lactatio, que es otro lienzo también muy conocido ahí en la Merced, en el mismo, en uno de los claustros, ¿no? Ahí estoy trabajando. Aquí también es otro lienzo en el que San Pedro Nolasco está recibiendo las reglas de la orden, es aceptado, ¿no? Y esta última, en la que estoy también trabajando, con un lienzo que está atribuido al taller de Zurbarán, ¿no?
que es la Sagrada Familia. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme prestado atención. Espero que haya sido de su agrado en lo poco que he podido de repente aportar a su conocimiento de ustedes. Gracias, Alexei, por tu ponencia. No sé si quieres dejar de compartir la pantalla. Stop share. ¿No? Exacto. Luis no está conectado. Quería, no sé si quiere comentar algo. Bueno, de mi parte, que no trabajo con pintura de caballete, para mí fue increíble ver cómo las cosas son reveladas, ¿no? Son develadas. Y la descubierta del asno de cinco patitas fue graciosa, de verdad. Bien, tenemos aquí algunas preguntas por Facebook y YouTube, y voy a hacerlas. José Luis Quispe Orozco te pregunta, ¿cómo se determina la autenticidad de los bienes artísticos históricos? Bueno, más que nada tenemos la factura, ¿no? La factura, en el caso, digamos, de los lienzos de pintura colonial, una manera de diferenciar de las muchas réplicas que ahora en la actualidad se hacen es en el soporte, que son, como lo repetía la mía, esto, la ponencia, son de lino, ¿no? Luego tenemos otra, es en la factura, de la manera en la que esta ha sido ejecutada. Tenemos las pinceladas, tenemos la pátina, que es otro detalle importante para reconocer el envejecimiento, ¿no? Que solamente el tiempo le da, pues, a una obra de arte, ¿no? Pero más que nada es en el soporte, ¿no? Es lo que les puedo recomendar a muchas personas que les traen pinturas, es vean el soporte. Es una cosa que hasta ahora he visto que no pueden, ¿no?, falsificar. Es a través del soporte donde uno puede ver la autenticidad de una obra de arte, ¿no? Los tipos de tintas también son específicos de esa época. Claro, ya cuando hacemos, digamos, un examen estratigráfico, ¿no? Entonces ahí sí ya podemos ver, digamos, muchos de los pigmentos, ¿no? Si son industriales o son antes de la época industrial. Entonces eso también nos da ya, eso es para una manera ya mucho más consistente, ¿no? A primera vista, organolépticamente, se podría decir, de primera mano, es a través del soporte. Y si ya queremos de una manera mucho más técnica, con una certeza, es a través de la microscopía, a través de estos, ¿no?, análisis estratigráficos. Perfecto. Gladys Barrios pregunta si previamente de los velados, si le ponen algún barniz protector. Esto es relativo. Muchas de las obras que son realizadas son caso a caso, ¿no? Hay que considerar, digamos, que cada obra de arte es única en cuanto a su tipología, su manufactura, el tiempo y la manera como fue hecha. Entonces, muchas de estas lienzos, a pesar que algunos de estos pertenecen a una misma serie, entonces también tienen diferentes problemáticas. Entonces, es así de que en algunos casos ha envejecido más lo que es el barniz protector o la capa pictórica, ha requerido, pues, más problemáticas, ¿no? Más patologías. Pueden ser cazoletas, craqueladuras, grietas, embolsamientos, desprendimientos, pulverulencia, ¿no? Hay una infinidad de problemas que a veces nos tenemos que enfrentar. Entonces, dependiendo de esto, ¿no?, si el resecamiento es demasiado, entonces sí es necesario refrescar con una capa de barniz, ¿no?, dámar más diluido, ¿no?, porque si le ponemos una capa muy espesa, ya también no nos va a poder ayudar a los siguientes procesos que vamos a realizar, o lo va a impermeabilizar, ¿no? Entonces, esta es una variante que nosotros manejamos caso a caso con cada obra. Hay muchas veces en el que no precisamos realizar un barniz de protección, ¿no?, como nosotros le llamamos, un barniz de protección en el primer caso, ¿no?, para refrescar la obra de arte. Entonces, es una cuestión de caso a caso. Sí. Daniel, Bob, ¿cómo hicieron para tratar las maderas atacadas por insectos xilófagos? En este caso, en el ejemplo que puse, ¿no?, hemos tenido que, a punta de formones, cuchillas, se ha tenido que retirar capa por capa, ¿no?, todo lo que es prácticamente la parte carcomida, ¿no?, por los xilófagos, hasta llegar
a la capa, a la última capa, se podría decir, donde fue aplicada la pintura. Nos hemos dejado un milímetro, menos de un milímetro de espesor. Entonces se ha retirado toda esa pintura, se ha desbastado, ¿no? Y eso ya fue en los siguientes procesos, que es la colocación de los injertos. Entonces ahí se ha colocado como un injerto esta parte recuperada del lienzo, ¿no? En algunos lienzos, por ejemplo, hemos tenido que retirar largueros íntegros o en algunos casos retirar todo el bastidor, ¿no? Ahorita hay una polémica muchas veces de que a veces se me presenta a mí como un dilema, ya que el Ministerio de Cultura tiene unas políticas de restauración que muchas veces van de acuerdo al presupuesto, ¿no? Y muchas veces también al tiempo. Entonces, cuando el bastidor tiene muchos problemas de xilófago, se recomienda retirarlo completamente, ¿no? Pero he visto en otros países donde una opción es colocarle una resina sintética a través de todos los conductos, ¿no? Después de haberle realizado una desinsección, una desinfectación al vacío, ¿no? Entonces ya nos percatamos, cercioramos de que hemos matado los xilófagos y ya no hay los huevos tampoco. Entonces se le puede inyectar, ¿no? Una especie de resina, como en Ecuador utilizaron el Boulevard, que es una resina muy parecida a lo que es al Mobili, ¿no? Sí. Entonces esto se ingresa por todas las ranuras, por todos los recovecos que ha dejado los xilófagos y lo vuelven a rellenar. Ahora también se puede utilizar el poliuretano expansivo, ¿no? Que podría llenar todas estas concavidades. Entonces se podría así recuperar. Pero como les digo, es una metodología que todavía no está aprobada en el ministerio, ¿no? A mí me gustaría probar realmente y trabajar así porque tendríamos una evidencia de la madera utilizada. Sí. Haciendo, por ejemplo, un hincapié en esto, los bastidores que se utilizaron en la época de la colonia, que también sería una manera para saber si la autenticidad de una obra de arte, es que estos bastidores que estaban unidos a los lienzos, son de madera, al menos en la parte de la Sierra del Cusco, son de aliso, ¿no? Que es una madera muy parecida al pino, que por la inmensa cantidad de lienzos y mobiliarios que se fabricaron en esa época, prácticamente han extinguido esta planta de los valles del Cusco, ¿no? Entonces, si uno quiere cerciorarse sobre la autenticidad, también podría ser la madera del soporte, el bastidor en este caso, un dato a tomar en cuenta. Sí, sobre eso quería, eso es mi pregunta. Si el Ministerio de Cultura de Cusco ya indica la metodología para hacer un trabajo de restauración, no, eso no está a cargo de un restaurador, por ejemplo. Muchos de estos proyectos, como son con presupuestos que vienen directamente del Estado, entonces estos obedecen a anteproyectos y proyectos presentados que han sido reconocidos, Así es. aceptados, entonces por los cuales va a haber una inversión. Entonces, sí ya presentan una metodología, ¿no? Ellos nos dan una pauta general de los procesos, a los cuales muchas veces nosotros nos tenemos que ceñir, pero siempre, 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 hasta ahora no ha habido un caso que diga lo contrario, en el que estos hayan coincidido exactamente, ya sea en los procesos, en las metodologías y en los tiempos. Siempre hemos tenido una falencia en esos tres aspectos, Claro. ¿no? Y hemos tenido que hacer milagros nosotros como restauradores por sacar adelante la obra, por sacar adelante el proyecto en el tiempo, en el plazo. Y no, y con los materiales que contamos a mano, que eso también determina mucho. Eso también quería, me olvidé hacer una recomendación, ¿no? Por ejemplo, para la época en el que yo empecé a trabajar, que está en esto la restauración del 98-99, Cusco en esa época, pues, y el desarrollo, ¿no? A nivel mundial no era tanto como lo que es ahora, ¿no? Con esto del internet, la información era mucho más restringida, ¿no? Entonces es así, por ejemplo, de que nosotros queríamos trabajar ya desde el 2000, nosotros ya estábamos trabajando con Beba, ¿no? En el convenio Perú-España, en el ministerio todavía estaban trabajando con cera resina, pero los pedidos que hacíamos de Beba nos llegaban de 6 a 8 meses de retraso desde España. Ahora, Cusco está ubicado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces una zona muy alta. España, que está ubicada a una zona mucho más baja, ahí embalaban, ¿no? Las latas
y cuando llegaba a Cusco explotaban. Entonces, era un problema con las aduanas. En las aduanas también, como era un material inflamable, todavía no, las reglas no estaban todavía muy, muy delimitadas. Entonces, ahí quedaba también muchas veces varado por un año y era un problema, ¿no? Entonces, siempre hemos carecido también de este uso de materiales. Por eso también se tenía que usar la cera resina, ¿no? Que ahora ya, pues, ya no se usa. Sí. Cintia Monterroso, felicitaciones por tu ponencia. Tengo una consulta. ¿Qué materiales usan para el velado? ¿Acciones que toman para su elección? Ya. En este caso, en mi experiencia, la mayor parte de mi experiencia ha sido con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y luego con el convenio Perú-España en un primer tiempo. Nosotros utilizamos la coleta italiana, ¿no? Como se sabe, la coleta italiana es una mezcla que nosotros hacemos de cola animal, ¿no? En la cual vamos a utilizar elementos, vamos a mezclarlo con materiales que van a evitar su biodeterioro, ¿no? Puede ser, nosotros lo utilizamos con, pues, en vinagre. En el caso que uno no tenga otros materiales, puede ser mezclado con vinagre, ¿no? Con piedra lumbre, que van a evitar que la proliferación de microorganismos por ser un elemento orgánico, ¿no? Y dependiendo de la humedad del medio ambiente en el que esté el lienzo, pueda generar un afloramiento o la presencia de estos bichos, ¿no? Entonces, generalmente aquí en Perú se utiliza bastante lo que es la coleta italiana. Luego se utiliza también cola de conejo o cola de esturión, ¿no? Ya que como es una capa de protección y recubrimiento que luego, en el proceso de la limpieza y todo, se va a retirar, entonces no conviene que sea muy consistente ni muy dura, ¿no? Entonces, por eso también se utiliza, he visto que bastante utilizan en el extranjero cola de conejo, cola de esturión, que son más suaves de retirar, pero que igual tienen una muy buena capacidad de adhesión. Sí. Mabel Mercado, al colocar los parches con Movilit, ¿cómo resuelven la plastificación a la que someten esa parte de la obra? Generalmente, como se ha podido ver ahí en las fotografías, como son espacios pequeños, no son de muchas dimensiones, entonces al momento de elaborarlos, que son los parches, generamos unos desflecamientos, ¿no? Los desflecamos, aligeramos, se podría decir, el volumen o la densidad de la trama y la urdimbre de los parches. Entonces, estos al adherirse, ¿no? Van a hacer que puedan un poco interactuar con la flexibilidad del lienzo, ¿no? Ahora, nosotros tratamos de utilizar en lo sumo lo que es el DM5, que en su fórmula, ¿no? Se podría decir que es, a diferencia de los otros Mobilits, este es un poco más flexible. Pero eso sí, no lo utilizamos en un caso de rentelado, que ahí sí, ya que cubre una extensión muy amplia, es muy rígido y no, pues, no sirve mucho para el movimiento propio que tiene una obra de arte, ¿no? Entonces, si se va a utilizar Mobilit, es a lo sumo en lo que son los parches, parches y en algunos casos bandas perimetrales. Sí. Gladys Barrios pregunta qué están usando en lugar de la cera resina. Ahora se está utilizando lo que es el beba film, ¿no? Y la beba. Más que nada, ¿no? Ahora se está trabajando bastante con la beba. Al menos en los casos que son rentelados y también parches y lo que son las bandas perimetrales, ¿no? Ahora ya es mucho más accesible la beba. Antes, como les comentaba, era un problema. Ahora, por suerte, ya no. Qué bueno. Y la última pregunta de YouTube, Carol Carvalho. ¿Por qué estas pinturas estaban tan degradadas? ¿Si hubo algún accidente en esos templos? Y ella pregunta también si hay una política de mantenimiento de esos espacios culturales en Cusco. Es muy interesante la pregunta, ya que, como comentaba, digamos, el Cusco posee una inmensa cantidad en cuanto a lo que son tesoros artísticos de tipo religioso, ¿no? Ya que hay bastante cantidad de templos, ya que una política de la época de la colonia era crear las reducciones, era agrupar zonas de indios en localidades. Entonces, para poder evangelizarlos, crearon una iglesia en cada zona, en cada poblado. Entonces, así que realmente tenemos una bastante cantidad.
Uno. Y segundo, tenemos de que el Cusco sufrió dos terremotos muy importantes, ¿no? Que ya que, como ustedes saben, estamos ubicados en medio de la cordillera de los Andes, en la columna vertebral de la América. Entonces, en el año de 1950 y luego en 1986 hemos tenido los dos terremotos más fuertes que hemos tenido hasta ahora, después de 1650, que es prácticamente el que marca todo un proceso de desarrollo en la pintura, ¿no? Entonces, y muchos templos, a pesar de los esfuerzos que hace el ministerio, bueno, que también sabemos que hay mucha malversación y todo, pero bueno, ahí se trabaja en lo poco que hace, no se dan abasto para poder llegar a estos muchos templos abandonados en los rincones de los pueblos, ya sea por el difícil acceso, las carreteras, ¿no? Y mucho hace también lo que es el desconocimiento de las personas hacia su patrimonio, ¿no? Entonces, es por ejemplo que ahora en los proyectos de restauración, cuando nosotros entramos a trabajar en un poblado, junto con nosotros viene una antropóloga que hace el trabajo de sensibilizadora. Ella sensibiliza a la población y a los grupos étnicos, a sus asociaciones, clubs, ¿no? Y diferentes grupos organizativos que tienen estas poblaciones, les hace parte de lo que nosotros estamos haciendo, se les da charlas, estas poblaciones nos visitan durante varias veces al templo donde estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces, y así ellos se involucran, se llevan colegios, se llevan a institutos superiores, desde niños, jardines, se les trata de llevar para poder concientizarlos un poco más en cuanto al valor de las obras de arte, ¿no? Entonces es un proceso todavía que nos lleva mucho, mucho tiempo por hacer en su cabalidad. Qué interesante. Quién sabe, esos pueblos también tendrán conservadores y restauradores, ¿no? Sí, parte de justo de este proceso de sensibilización es una de las metas es de que se pueda capacitar a alguno de los Ah. pobladores para que sean conservadores locales, ¿no? Sí, para Como hacer futuro. mantenimiento, por ejemplo. Sí. Sí, También, mínimamente. muchas gracias, Alexei, por tu ponencia de hoy. Muchas gracias a todos que están nos acompañando de acá por Facebook y YouTube. Y es eso. Agradezco la presencia de todos y espero que podamos estar juntos el próximo miércoles. ¿Está bien? Gracias. Chao a Gracias. todos. Nuevamente. Chao. Tu pananchísimo. Bien, ahora vamos a esperar por el.